Permiso, ¿puedo bailar con mi papá? Sí, todo suyo. Muy bien. ¿Me permite? Está lindo. Bueno. Con permiso, ¿me permite bailar con mi hijo? Bueno, está bien, está bien. ¿Me lo presta su papá? ¿Sabes qué estaba pensando? Y cuando te vinieron a avisar que había nacido, que era una niña, ¿te acordás que no podía? ¿Cómo gritábamos todo el sanatorio? La tanada. Ay, sí, qué bonito. Siempre, sí, sí. Mira cómo te lo pido, Luquita, me tenés que ayudar. ¿Qué crees que te ayude, tío? Mira la pobrecita, esto es lo que... Pobrecita, me ensució todo el pijama. Bueno, te ensució el pijama, pero es que estás viviendo un gran problema, mi amor, esto es lo que pasa. ¿No es cierto? Los hombres son iguales. ¿Iguales a quién, tío? Todos los hombres son iguales a otros hombres. Está mal, está angustiada. Vos quédate tranquilo. Vamos a dejarlo un poquito acá en la camita y nada más. ¿Estamos? ¿Puede ser? La dejamos aquí. ¿Por qué la dejas en tu cuarto? Porque en mi cuarto no puedo, porque está lleno de tanto los regalos de Flavia. La gente entra y sale. ¡Todos iguales! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Es el juego de Brasil! Hay que tirar la almohadilla y ya la tira y no la agarraste. Ya está, ya la dejamos acá en la cama. Quédate en la cama. ¡No, en la cama no! ¡Por favor! Pero que no la puedo sacar, es un ratito nada más. No te va a romper nada más. Basta, no rompas más, ya está, ya está. Quedate. Pero un ratito me rompe toda la pieza. No te va a romper más, te lo juro. Si te llega a romper otro juego más, el tío te lo repone. Y vos no rompas más los juegos. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Ay, bueno. No, no se nos... Pero bueno, tranquila, señora, tranquila. ¿Qué tiene? No se despierta, no reacciona, doctor. Señora, por favor, contésteme. ¿Tomó alguna medicación? ¿Qué sé yo si tomó? No sé, creo que no. ¿Qué le pasa? Que no se despierta. Pero, ¿qué? Señora, tranquila, por favor, tranquila. Ahora lo vamos a llevar a la guardia y lo vamos a tener ahí en observación. No, ¿qué a la guardia? No, no, no lo puede dejar en la guardia. Señora, ahora él está bajo mi responsabilidad. ¿Usted se despreocupa? No, no, pero yo no lo voy a dejar solo. Ah, no hay ningún problema. Viene con nosotros. Bueno, está bien. Ay, pero doctor... ¿Pero qué? Que si hay que declarar algo o firmar algo, yo no voy a poder. ¿Por qué, señora? Bueno, yo le voy a ser sincera, doctor, pero es algo muy delicado. Bueno, diga, diga, señora. Es que lo mío con el señor... ¿Sí, es un amor prohibido. Es un amor prohibido. Ah, bueno, bueno, ¿me entiende? Señora. Sí, ¿me entiende lo que le quiero decir? Está bien, señora. Suba, por favor. ¿Qué le parece si vamos yendo? Suba. Vamos, vamos, que no pueden estar los perros acá con la calle. Venga con nosotros, vamos. Javier. Pensé que no ibas a venir, pero parece que te dejaron. ¿Quién me dejó? ¿Vos no lo sabés? Parece que tu novia es muy comprensiva. Karina, yo no tengo novia. ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Es una tranza? No, tampoco es una tranza. Ah, bueno. Entonces, si no es tu novia y no es una tranza, ¿se puede saber qué es? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Es una mina genial. Eso. No me digas. Sí, yo la requiero, pero bueno, no me da cabida. Javier, ¿por qué no tratamos de estar bien?
No sé, yo creo que si nos ponemos las pilas, todo puede volver a ser como antes. Janina, yo vos te quiero, ¿me entendés? Pero como una amiga. ¿Y quién te dijo que yo quiero ser tu amiga? Bueno, entonces lo mejor para los dos es que nos tomemos un tiempo, que no nos veamos por un tiempo. Ay, pero Javier, ¿quién te pensás que sos? ¿Nene Leonardo DiCaprio? Más vale que nos vamos a ver, pero no por un tiempo. Yo no te quiero ver nunca más. Nunca más en la vida, ¿me entendiste? Tomá, llévate el perro a tu habitación. No, no, a mi cuarto no. Es que acá abajo no puede estar. Y bueno, llévalo al cuarto de Flavia. No, al cuarto de Flavia no, que por ahí se sube arriba de la cama. Si la pilla, oye, su cumpleaños y se arma un lío. No sé, entonces llévalo al baño. No, al baño tampoco, porque hay mucha gente, el baño hace falta. ¿Por qué no querés llevarlo a tu pieza? No, no, por nada, por nada. No, mirame los ojos, Luca, ¿eh? Me lo están haciendo pelota, no, no. ¿Quién? No, nadie, no te puedo decir. Nunca. ¿Qué está pasando a la pieza de Luca? ¿No era que no ibas a venir? Cambié de opinión. ¿Y se puede saber por qué? Porque la gente cambia, Rocío. Ya que estás en el cambio, te podrías haber cambiado de ropa, ¿no? ¿Sabes por qué no me cambié la ropa? No. Para que vos quedes mal. ¿Qué? Rocío, ¿no te diste cuenta que yo estoy acá de colado? No, no, no me di cuenta. Contame, ¿estás mal? No, estoy perfecto. No, no estás perfecto. Te vi que estabas como discutiendo con Karina. Contame. Rocío, ¿por qué no te metes en tus cosas? Bueno, porque quizás me contás y te puedo ayudar, Javi. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, mi amor. No me jodas. Javier. ¿Y ese chico quién es? Mi hermano. Ah, tu hermano. ¿Y siempre se viste así para los grandes acontecimientos? ¿Te puedo pedir un favor? Claro. No me jodas. Javier. ¡Uy, me asustaste! Piedra, libro para todos los compañeros. Vamos para abajo, vení. No, no, no. Tengo que entrar a las habitaciones de Luca. ¿Para qué, abuelito? Es porque me parece que hay gato encerrado. Es que vos tenés que ver con ese gato. ¿Yo con ese gato? ¿De qué estás hablando, abuelo? Sí, porque yo soy viejito, ¿no? Pero no me como el vidrio. ¿Qué hay allá adentro? Y hay dos camitas, hay una mesita de luz hermosa. Claro, sí, piso, techo. Sí, todo hay, todo. Claro, de acuerdo. Sí, escúchame, yo soy viejo, no me tomo el pelo, ¿eh? No, no. El Luca lo he visto malo. ¿Luca abrió la boca? Si Luca abrió la boca, ahora la vas a abrir vos. ¡Habla! Yo no tengo nada que decir. ¡Habla, este chico! Ay, si me grita así, me deja mudo, abuelo. Sí, y ahora lo estaba buscando, pero... ¿Qué pasó? Julieta? Ay, querida. Ay, necesito saber. ¿Qué? Doble el pie. Te doblaste. Ay, no puedo apoyar. Cuidado, querida. A ver, sentate. A ver, saca el zapato. Que se le va a hinchar. Ay, querida. Por favor, no, ni me lo toques porque me duele muchísimo. No. ¿Le hacemos una bolsita de hielo, te parece? Sí, claro, mamá. Sí, o algo con un repasador o algo. ¿Te duele? Muchísimo, Luigi. No sabes lo que me duele. Pero, che, qué horrible, Dios mío. Pues es que estoy como mirando y no está hinchado, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Siempre me pasa lo mismo cuando me esguinzo. En el momento está así, normal, y al otro día se inflama. ¿Ah, sí? ¿Luis? Sí, sí. ¿Sí? Disculpame, pero te busca tu hija. Ah, sí. Tené un segundito acá, por favor. Ah, sí. Ya vengo. ¿Sabes lo que me duele? Gracias. Tenle hielo. Está bien. Apoya el pie y camina tranquila, que ya se fue, mi amor. Bueno, me tiene que hacer un favor. Lo que usted diga. Venga para acá. Preste mucha atención porque es muy importante y no se tiene que equivocar con nada. ¿Estamos, abuelo? Sí, de acuerdo. Acá adentro yo tengo una brasilera. ¿Yo qué tengo que ver? No, usted no tiene que ver absolutamente nada. Usted se tiene que acordar de esa brasilera quién es. ¿Usted se acuerda cuando una vez entró en su cuarto y había una brasilera tirada en la cama? Sí. ¿Se acuerda de esa chica? No. No me acuerdo. Se tiene que acordar, se llama Regina, abuelo. Una chica divina que usted la tuvo que sacar a la calle que no se quería ir. Sí, sí, ¿se acuerda ahora sí, quién es? No, pero, me acuerdo. Dios, como estamos de la memoria, preste mucha atención. Usted salía del baño, justamente se había pegado una ducha, se había bañado. Entró con la toalla y usted entró y se sacó la toalla delante de ella. ¿Se acuerda?
No, no me acuerdo. Pero se tiene que acordar. Yo no me acuerdo de la última vez que me bañé. Me voy a acordar de la brasileña. Bueno, tiene razón. Escúcheme una cosa. No importa. Olvídese, olvídese quién es. Sí. No importa. Ahí adentro tengo una chica que está en el cuarto de los chicos. ¿Cómo está el cuarto de los chicos? Y no se quiere ir. Este es el problema. Bueno, si no se quiere ir, una chica te cala con los chicos y duerme con ellos. Que jueguen. ¿Cómo que jueguen? ¿Que jueguen? ¿Qué? Tiene 30 años esta mujer. A ver, 30 años. ¿Entiendes lo que le quiero decir? ¡No puedes dormir conmigo! Abuelo, por favor. ¡Abuelo! ¡Es un fato mío! Abuelo, no, si es un fato tuyo, no. Yo soy respetuoso. Ahí está, sí, ahí está. Es un fato tuyo. Es un fato mío. ¿Qué haces dentro de la pieza de los chicos? Escuchame, vos sos un inconsciente. Si entera Luis, te corte rebanadita, loco. Por eso mismo la quiero sacar de ahí. Es bueno, sacarla. Es que no se quiere ir, ¿o no entiende usted? Es la única persona, no hay otro en el mundo que puede sacar a esta persona que no sea usted, abuelo. Usted la tiene que sacar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo la tengo que sacar. Ahí está. Usted tiene que ir ahí y la tiene que decir. Señorita, señorita, usted le pido. Acá en la casa no se puede quedar. Usted se tiene que ir a la calle. Usted la convence con esa bonomía, esa barba de ese patriarca de los pájaros. ¿Me entiende? Ya comprendí, tío. Entiendo. ¿Ya entendió? ¿Entendió todo? Todo entendí. Bueno, así me alegro. ¿Qué hago? Vaya a ver a la brasilera, sí, y le dice que se vaya. ¿Qué brasilera? Uy, la puta. Mercedes. ¿Qué está haciendo acá solita? Nada, que Enzo tiene el celular apagado. Bueno, ¿y qué hay? No digo que estaba trabajando. Sí, pero es raro que no me conteste. Me pone nerviosa no poder comunicarme con él. Pero, pobrecita, ¿pero no te das cuenta que ese celular es un aparatito maldito que suena y suena y suena? Entonces no te deja concentrar y por eso lo apagó. Sí, puede ser. Bueno, señora, lo vamos a tener un rato acá en observación, a ver cómo evoluciona, ¿eh? Se va a poner bien. Pero sí, quédese tranquila, señora, porque no va al pasillo, se siente y descansa. Bueno, pero cualquier cosita usted me avisa, ¿no, doctor? Pero quédese tranquila, vaya. Bueno, está bien. Espere, señora. ¿Qué? No se olvide del saco del señor. Ah,